¿Qué tal, cómo les va? Un nuevo programa de Ayeres Hoy. Y el título del programa de hoy es La cara y el semblante. Bajo este título, señora, señor, un único tema de la agenda nacional: los chorros con poder y los chorros del poder. Y nuevamente el título del programa de hoy: La cara y el semblante. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Marco Tulio Cicerón, senador, filósofo, abogado y orador romano, nació en Arpino en el año 106 a.C. Cicerón recibió una esmerada educación literaria y filosófica y a temprana edad, entre los años 88 y 85 a.C., en Roma, en la República de Roma, asistió a las clases de filosofía de Filón de Larisa y Antíoco de Ascalón. Cicerón leyó profundamente, estudió profundamente a Platón, a Aristóteles, a Crántor, a Panecio, a Clitómaco y a Dicearco, y otros varios, muchos filósofos griegos, que luego, en los últimos años de su vida, le permitieron ser fuente de inspiración para que redactara, para que escribiera sus brillantes obras de política y de filosofía. Cicerón, en el año 85 a.C., ingresa al Foro Romano y al poco tiempo se convierte en el más brillante orador que diera la República de Roma de todos los tiempos. Entre los años 79 y 77 a.C., Cicerón hace un viaje de estudios por Grecia y por Asia. En Grecia, específicamente en Atenas, asiste a las clases de filosofía de los brillantes filósofos Fedro y Zenón. Y en Rodas, específicamente ya pegado a Asia, a las clases de filosofía de Posidonio. Cicerón ingresa a la vida pública de las magistraturas públicas romanas entre el 81 y el 49 a.C., llegando a ocupar el cargo de senador. Se constituyó en el más brillante senador romano de la República Romana. Y cuando las luchas civiles entre Pompeyo, Craso y Julio César, Cicerón toma partido en favor de Pompeyo. Cuando Julio César militarmente lo vence a Pompeyo, lo derrota en una batalla, Julio César le perdona generosamente la vida. Cuando Julio César es asesinado en el Senado romano, entonces Cicerón toma partido por Octavio. Usted recuerda, señora, señor, que Octavio era el sobrino carnal de Julio César, y que Octavio, luego con el nombre de Augusto, sería el primer emperador de Roma. Pero en el ínterin, en el mientras tanto, a Octavio le disputaba el poder de la República Romana Marco Antonio. Entonces Marco Antonio decide perseguir a Marco Tulio Cicerón, y los sicarios de Marco Antonio lo sorprenden en Formia, allá en el año 43 a.C., lo decapitan, le cortan las manos y exhiben la cabeza y las manos de Cicerón en el Foro Romano. ¿Cuál es la actitud y la postura, la filosofía de Marco Tulio Cicerón? Por su doctrina, por su actitud filosófica, Cicerón es un filósofo ecléctico. Recordemos, señora, señor, que el eclecticismo es aquella escuela de filosofía que toma principios y doctrinas de diferentes escuelas filosóficas para darle una armonía común. Y es así que Marco Tulio Cicerón, como filósofo ecléctico, se inspira y toma principios de la filosofía estoica, de la filosofía de Platón de Atenas, de la filosofía de Aristóteles de Macedonia y de la filosofía del probabilismo académico. Probabilismo académico, que es la actitud que se adopta luego de morir Platón de Atenas. Y entonces la figura política y filosófica de Marco Tulio Cicerón permite que en la República Romana,
a la República Romana ingrese toda la filosofía de los brillantes y siempre presentes filósofos griegos. De los estoicos, fíjese usted cómo inicia su filosofía. Cicerón, al igual que los estoicos, señora, señor, era un profundo admirador de la naturaleza, era un profundo admirador del orden natural. Y entonces, al igual que la filosofía estoica, al igual que los filósofos estoicos, Cicerón, del orden natural, de la armonía del orden universal, deduce la existencia de Dios. También de los estoicos parte del criterio de verdad y del principio de sumo bien. Nos dice Marco Tulio Cicerón, en orden al criterio de verdad, que en la inteligencia de los hombres a través de todos los tiempos existen principios válidos y universales de certeza. Esta aseveración filosófica de Cicerón se parecen a las nociones comunes de los estoicos. Y esas nociones comunes se manifiestan, según terminología propia de Marco Tulio Cicerón, en las llamadas consentimiento universal de los hombres. Y ese consentimiento universal se expresa en cuestiones tales, en temas tales como, fíjese usted, señora, señor, como el amor a los dioses, en la religiosidad del hombre, en el amor a la familia, en el amor a la ley, en el amor al orden natural. Igual que la filosofía estoica, Cicerón dice que el sumo bien está en la práctica de la virtud. Pero al igual que Aristóteles, ya Aristóteles, con esa mente propia del filósofo Macedón, esa mente robusta, ya Aristóteles había advertido que el sumo bien en la práctica de la virtud no basta por sí solo, sino que la práctica de la virtud debe ser auxiliada por circunstancias exteriores. Fíjese usted qué presencia, qué actualidad. La práctica de la virtud, según Aristóteles, se facilita por la buena salud, por un buen pasar económico, por la familia, por el deporte y por la amistad. Según Cicerón, dice que el hombre debe regirse por medio de la razón, porque la razón manifiesta en el hombre un principio de presencia divina. La presencia de Dios en el hombre es cuando el hombre manifiesta seguir su razonamiento. Y debe además el hombre seguir los dictámenes de su propia naturaleza humana, porque la verdadera naturaleza humana debe estar en orden, en armonía con el orden universal, con el orden natural. Además, Cicerón distingue tres tipos de leyes. Distingue la ley natural, la ley civil y la ley de gentes. Según Cicerón, la ley natural es aquella ley que es anterior a la ley civil, que es superior a la ley civil y que es fundamento de la ley civil. La ley civil, según Cicerón, es la ley hecha por el hombre y sus instituciones. Y la ley de gentes, que luego sería el futuro derecho de gentes o derecho internacional, son aquellos principios comunes aceptados por todos los pueblos y por todos los hombres a través de todos los tiempos. Cierta vez en que Marco Tulio Cicerón llegaba al Foro Romano, cuando la República Romana agonizaba, señora, señor, por la corrupción, por las discordias, por las guerras civiles, por el egoísmo, por el estrellato personal de figuras políticas de la República decadentes, tales como Pompeyo, Craso, Julio César, Catilina y Marco Antonio, llegaba Marco Tulio Cicerón y un ciudadano romano le pregunta a Cicerón lo siguiente: ¿llevas tristeza en tu cara? ¿Es que algo te preocupa? Y entonces Marco Tulio Cicerón contestó de la siguiente manera: dices bien, mi cara está triste por las miserias de la República, pero mi semblante sonríe porque algún día estas miserias han de concluir, porque mientras la cara es una parte del cuerpo, el semblante es,
el encuentro de la cara con el alma. Y seguramente usted, señora, señor, en su casa, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy, La cara y el semblante, con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Cierta vez en que Marco Tulio Cicerón llegaba al Foro Romano, cuando la República Romana agonizaba en medio de sangrientas guerras civiles, en medio de la corrupción, el egoísmo y el estrellato personal de figuras decadentes de la República como fueron Pompeyo, Craso, Julio César, Catilina y Marco Antonio, un ciudadano le preguntó: ¿llevas tristeza en la cara? ¿Es que algo te preocupa? Y Cicerón contestó: dices bien, llevo tristeza en mi cara por las miserias de la República, pero mi semblante sonríe porque estas miserias algún día han de concluir. Porque mientras la cara es una parte del cuerpo, el semblante es el encuentro de la cara con el alma. Y la respuesta de Marco Tulio Cicerón, tan brillante como sencilla y tan sencilla como brillante, no solamente diferencia la cara del semblante, sino que al diferenciarlos nos recuerda que el hombre es cuerpo y que es alma. Y entonces, señora, señor, si el cuerpo es conducido, elevado y perfeccionado por el alma se hace presente en el cuerpo de cada hombre. Ya decía Aristóteles, ¿por qué decía? Dice en su Tratado de la Metafísica, el alma no es un cuerpo, el alma no es el cuerpo, el alma es con el cuerpo. Y entonces la sabiduría del hombre de campo, que como toda sabiduría de campo es una sabiduría milenaria, el hombre de campo tiene una expresión que seguramente usted en su casa, señora, señor, estará recordando. Cuando el hombre de campo dice, lo semblanteaste, es porque cuando lo semblanteamos a alguien, el semblante expresa el encuentro de la cara con el alma. Y si sabemos escuchar a la persona, si sabemos observar a la persona, sabemos cómo está el alma de la persona a través de su semblante, el encuentro de la cara con el alma. Ya tenemos, señora, señor, la lista de todos los chorros del poder y la lista de todos los chorros con poder. Yo, un breve telegrama, cuestiono a todos los jueces federales porque este programa resiste archivos. Desde el año 2003 hasta la última presidencia de doña Cristina Fernández de Kirchner, decíamos que el matrimonio Kirchner era un matrimonio de chorros, donde Alí Babá y los 40 ladrones al lado de estos dos chorros quedaban nada más que un breve capítulo de Disneylandia. Pero de todas maneras, esta tránsito de chorros tan decadente como obsceno y tan obsceno como decadente no debería haber empezado ahora. Hace 70 años que las arcas públicas del Estado son fundidas por estos chorros del poder y chorros con poder. Hoy la cara de la República está triste porque los chorros que ya están presos, hablo de Lázaro Báez, de Julio Devido, Julio López y Jaime, no han devuelto un solo centavo, señora, señor. Entonces, este festival decadente de chorros, no solamente de empresarios, sino que acá faltan políticos y faltan sindicalistas, festival que debería haber empezado en su desfile hace 70 años que vieron esquilmando las arcas públicas del Estado, este conductor y este programa espera que este desfile decadente y obsceno, obsceno y decadente, concluya poniendo en vigencia ya la ley de extinción de dominio. Y a todos los jueces federales, y en especial
a usted, señor juez federal don Claudio Bonadío, que cajoneó varias causas de denuncias desde el año 2004 y ahora es como si no hubiera pasado nada. Le pido, le recuerdo que cada sentencia judicial es una sentencia individual, es una norma individual. Es facultad del juez ejercer el decomiso, es decir, comprobado que fuera el delito, incautar los bienes del chorro para que hacer una especie de pozo común y con todo el dinero de estos chorros decadentes, señora, señor, construir ya nuevas escuelas, nuevos hospitales, reconstruir las escuelas derrumbadas y los hospitales que no están, poner en vigencia el ferrocarril. Pero esta situación, este desfile decadente y obsceno de chorros, señor presidente, don Mauricio Macri, no disimula su ausencia en el crimen que sucedió la semana pasada en la escuela número 49 de Moreno, porque fue un crimen, porque tenía 8 reclamos de su vicedirectora. Tampoco disimula su ausencia, señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ante tamaño deceso, ante tamaña magnitud de crimen. Tampoco disimula la economía suya, señor presidente don Mauricio Macri. Economía que se expresa en 30, porque hace 30 meses que usted nos gobierna, tenemos 30% de inflación, 30% de pobreza y 30 pesos casi vale el dólar. Y en este contexto, donde la familia argentina está prácticamente exhausta de pagar cuentas públicas absolutamente ya impagables, insufribles e incobrables, viene y aumenta la nafta un 5% y encima anuncian sus ministros que la nafta va a ser aumentada un 15%. Más. La pequeña y mediana empresa está cuasi paralizada. Gran parte de la familia argentina no tiene poder de compra. La industria y la producción de la República Argentina, señor presidente don Mauricio Macri, en este festival de chorros decadentes y obscenos que esperamos que devuelvan hasta el último centavo de lo robado, sea peronista, radical, guerrillero, joglender, Eve de Bonafini, lo que sea, la economía argentina, señor presidente don Mauricio Macri, necesita urgente y pronta solución. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Thank you.
Y lo cierto es, señora, señor, que sin hacernos los genios, los héroes, los santos, los elegidos y o los brillantes, este programa defendió, defiende y defenderá la vida, más allá de la decisión de cualquier Cámara de Diputados y de cualquier Cámara de Senadores, más allá de la voluntad de cualquier presidente, más allá de cualquier ley positiva. Yo quiero recordar a toda la Argentina y a usted, señora, señor, que el derecho natural más importante de todos los derechos naturales, el derecho primero de todos los derechos humanos, es el derecho a la vida, es el derecho a nacer. La persona por nacer tiene derecho a nacer, y quien esté en favor del aborto está en favor de un liso y llano crimen. No puede haber ninguna ley, por más que sea un despropósito, en otras partes del mundo que autorice legalmente a matar a la persona por nacer, porque la persona por nacer tiene derecho a nacer. Y nosotros, de un gran tiempo a esta parte, señora, señor, a nivel municipal, provincial y nacional, estamos pidiendo una política sanitarista de prevención en la ingesta de alcohol, droga y pastillas para los jóvenes de 12 a 25 años. No puede ser que en la previa los chicos tomen la llamada jarra loca. No puede ser que gran parte de la juventud argentina entre los 12 y 25 años tengan esta ingesta de alcohol, droga y pastillas que pone en cuestión seriamente su conducta, no solamente a presente, sino también a futuro. Y el programa inicia hoy un nuevo pedido. Pedimos que a nivel municipal, provincial y nacional, en todos los colegios públicos y privados de la República Argentina, haya una profunda educación sexual, que se eduque para la vida y que se eduque para tener una paternidad responsable, porque aquel que es padre tiene que decidir ser padre, y ser padre es un deber para toda la vida. Y en una Argentina que todavía no ha recuperado el respeto por la ley, el respeto por el orden público, en una Argentina que le cuesta recuperar la paciencia y el don de gente y de señor, hace mucho tiempo que instamos que a nivel del hogar, del colegio, del todos los días, de la facultad, del trabajo, hasta de la vereda, las cinco palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y más que nunca le pedimos a la mujer argentina su palabra inteligente, su consejo inteligente, su actitud inteligente y su corazón de mamá. Porque ningún corazón de mamá, ninguna buena mamá puede estar dispuesta a matar al hijo que lleva en su vientre. Pero que no hable más el doctor Mariano Zahuidet, que era la filosofía clásica. Clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual. Porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Nuevamente nos va a volver a hablar Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón, que en una obra brillante, quizás la más brillante de todas, cuál es, Diálogos del Orador, en el libro segundo nos dice lo siguiente: la historia, testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, mensajera de la antigüedad. Y yo le recuerdo, señora, señor, que toda la República Argentina está ahíta de próceres y héroes de la República Argentina en nuestras calles, avenidas, en nuestros ferrocarriles, en nuestros monumentos. Hoy la cara de la República está triste por los chorros con poder y por los chorros del poder, que hace 70 años deberían haber llegado a la justicia. El semblante de la República sonreirá cuando los chorros con poder y los chorros del poder devuelvan hasta el último centavo, cuando los políticos tengan una conducta ejemplar y cuando los políticos argentinos se conviertan decididamente en estadistas. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.